Andreina, ven para acá. Pienso que hago los conversitos. Quiero bailando. ¿Cómo te fue? Claro que no. Súper bien, la verdad. No, di, sí, no, dijo, o sea, que sí. Pero es que cuenta ahí que hay buenos conectes entre ustedes. Sentí que... Recuerda mis consejos. ¿Qué pasó? Sentí que la conversación fluyó, de que me olvidé que estaban como que las cámaras, me sentí tranquila, o sea, me sentí relajada hablando con él. Se te pasó el tiempo, era como que ni recordaba. No, porque tú sabes que en el cuarto rojo uno tiene como una presión de qué tengo que decir, de qué tengo que hablar, de qué pregunta hacer. Sí, y con él nada, claro, lo barrido, todo diferente. No, era como que mutuo la conversación. Todo fluía, exacto. Lindo, me cae súper bien el chico. Andre Freddy. A lo que ya... Ay, no, no tenga que hacer eso. Espera, solo es como... Creo, amiga. No, y ¿sabes lo que me cayó bien? Porque él está como que... él las tiene claras. Me dijo, ¿sabes qué? Si pasa, chévere. Pero si no pasa, podemos ser grandes amigos. Y es lo que yo le dije, perfecto. Jessica. O sea, yo no quiero tampoco una presión de que hay que hacer pareja. O sea, solo me la pasé... Que fluya todo. Me la pasé chévere. Conocí a alguien que, pues, siento que tenemos cosas en común. Y listo. Y te encanta porque se te nota. No. Y le dije a la entrevista. Y a su marco. Ay, no, sí, obviamente. Ay, lo confesó. No. Que sí, le atrae físicamente. Oh, un le encanta. Bueno, Miguel, gracias por participar. Se agradece gracias, su tiempo Miguel. Y espacio. Perdió su turno. A un cuarto rojo lo invitas. Si hay hoy un cuarto rojo, ¿a quién invitas? Exacto. ¿A Miguel? O a Frederick. O a Austin. A ninguno de los dos los invitaría. Porque ya... Ahí perdiendo los cuartos rojos y el tiempo. No, no lo pierdo. Estúpida, al cuarto rojo. Al cuarto rojo. Pero los votos ahí sí los pierdes. Ay, o sea, es que es como que ya hablé con Frederick hoy. Quisiera que tampoco haya mucha presión, ¿me entiendes? Es una expresión, si te gustó estar hablar con él, pues sigue hablando con él. Si sientes que hay más temas a tratar, es como que, ay, lo voy claro, a hacer. Claro, si sí. te gusta, ya. Bueno, si hay un cuarto rojo, pues... Ahí está la posibilidad. Puede estar la posibilidad. Pero no, o sea... me cae súper bien. Recuerda, amiga, la indiferencia. Vos sos mayor, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene él? Yo soy mayor. ¿Qué? Sí, 3 años. No te creo. Sí. No parece. No parece. No se ve muy centrado. 21. Te ves de 23 y el de 25. Se ve el pelo amarrado que... Sí, a mí sí, también. Se ve mejor. ¿Qué? Se ve mejor. O sea, se ve mejor. Me gusta porque se ve como un caballerito, así. Sí, me gusta. Yo lo veo lindo con los dos, con el pelo suelto y amarrado. A mí ya tú ya tienes a Edgar. No seas golosa. Ya le dije yo ya tengo a Edgar. Sí. Pero solo estoy opinando. Te lo quiere quitar de nuevo. Jamás. Aquí. ¡Cara! ¡Cara! Andreina, te deja de sáquenle los pelos. Aquí ay, la pre, si quiere lo puede conocer porque todas pueden conocer a Freddy. No es mío. Ay, ya, que sos amiga, mañana lo citamos. La pregunta, sí, la pregunta es, ¿quieres conocer a Frederick? ¿Quién, yo? Ay, no. Ay, se vieron bonitos, él es alto también. Oh. Y delgado. No, si estoy aquí lidiando con uno de 28, ¿me traes uno de 21 o no? No, 22. 22. Es que no tiene nada que ver. Patear loncheras no es lo mío, yo ¿verdad? Sé que es muy joven, pero no tiene nada que ver. No, pero se ve súper, desde cuando vino aquí, súper centrado. Centrado, ¿vos qué decías? Como controla la situación, lo que vos dijiste me gustó. Se le ve mucho más maduro que Miguel. Sí, es Miguel. Es que son bien diferentes. Sí, es súper lindo. Gente. A ver, ¿qué pasa? Pero no. Pásale. ¿Quién era? Bueno, obvio era Frederick. No. No, fue Miguel el que me citó. Mentira. Tardaste mucho. Mentira, ¿no? Qué mala eres. Fue Frederick. ¿Y sí, soy malísima para mentir, la verdad. Sí, Frederick. Ay, obvio. Vamos a decirle Frederick. Ah, yo me hice para la mañana. No, me parece un chico simpático. Agradable. No, bueno, mira, ¿qué es lo que pasa con el que lo voy a simplificar en un simple hecho de que cuando llegué al cuarto rojo ni me di cuenta que estaban las cámaras? O sea, fluyó totalmente. No me sentí. ¡Ay, Andrea! Ay, pero o sea, y eso es lo que me gusta de él, que él la tiene súper clara. ¿Sabes a mí no qué? Me gusta, a mí me encanta. No, él la tiene clara. Él me dijo a mí, ¿sabes qué? Si pasa algo, chévere. Si no, como amigos, me cae súper que bien. Y yo le dije, perfecto. Ahí viene. Ahí viene, ve. ¡Ay, chiquitito!